Bienvenidos todos los que aquí estamos. No hemos venido solo porque hemos visto el anuncio. Es el Señor el que nos ha llamado y aquí estamos. Y vamos a orar en comunidad. Todos sabemos que el Papa Francisco ha convocado este año 2015 como el año de la vida consagrada. Precioso regalo para la Iglesia y una gran oportunidad de evangelización. En España coincide, como sabemos, con el año jubilar teresiano. Ante la propuesta del Papa, los superiores mayores de las distintas congregaciones acordaron organizar una única iniciativa conjunta de la vida consagrada en España, que fuese significativo, signo y expresión de la comunión y testimonio ante el pueblo de Dios de la belleza de la consagración especial y la misión evangelizadora de la Iglesia. También pedía el Papa que fuese, los superiores mayores nos piden que tenga un carácter celebrativo, formativo y festivo. Esta es la razón fundamental por la que hemos convocado este evento, este concierto oración, animado por el grupo musical Brotes de Olivo, que no ha escatimado esfuerzos en el desplazamiento. De Toledo ha tenido que venir a mí y de Huelva. Y sobre todo generosidad y ansia de transmitirnos, cantando, su fe profunda en el resucitado y su gran amor a la Iglesia. Una Iglesia de a pie que camina cada día entre la gente que vive no solo en la celebración, sino en la vida de cada día, en el camino de Maús. También se encuentra con el resucitado y ayuda a encontrar a otros hermanos con el resucitado. Se trata, por tanto, de un importante momento de comunión eclesial. Estamos de pueblos, de la ciudad, de la diócesis de Almería, incluso ha venido alguien de Valladolid. Como párroco de Santa María Magdalena, quiero daros las gracias por vuestra participación, por venir a compartir en comunión este rato de oración. Y diréis, bueno, ¿y este qué pinta aquí? San Vicente de Paúl. Porque los padres paules estamos en esta parroquia y en Santa María Madre de Dios del Puche. Somos tres. Los otros dos, por eventos distintos, han tenido estancia. San Vicente de Paúl, como sabéis, fue un sacerdote francés y una de las figuras más representativas del siglo XVII. Toda vocación hunde sus raíces en la experiencia de Dios e implica una llamada para llevar a cabo una misión. Y la misión espiritual de Vicente de Paúl consistió en ser una mediación para acercar más a Dios
a los hombres y a Cristo, transformándonos en nombre de ese Dios y de ese Cristo en defensores de la causa de los pobres. La tarea que nos ha confiado Dios, dirá Vicente de Paúl, será hacer saber a los hombres que Dios les ama. Pues bienvenidos. Bueno, pues mi hermano Jesús, me llama Muchito, mi madre que está, nuestra madre que está aquí, se llama Rosa, Vicente que es nuestro padre, yo que soy Judith, mi marido que está también, creo que está Antonio, que está por ahí, ahora aparecerá, que ha colaborado también haciendo parte del PowerPoint. Nosotros pues estamos aquí contentos de compartir lo que Dios nos ha regalado, ¿vale? Somos Brotes de Olivo, venimos de Huelva, aunque nosotros, mi marido y yo, este año vivimos también en Valencia, con lo cual venimos de Valencia también, Jesús de Talavera, en Toledo, y mis padres pues vienen, nuestros padres vienen de Huelva. Sencillamente pues compartiendo lo que Dios nos regala.
felices Pascuas. Jesús ha resucitado. Estamos muy contentos de que Jesús haya vencido la muerte. Hemos puesto unas cuantas vendas y el sepulcro está vacío. Y las velitas indican la luz que hemos recibido de Jesús resucitado, que tenemos pues ese compromiso de llevar a las zonas que necesitan la luz de Jesús. Tantos y tantos sitios que necesitan que les digamos con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras palabras: Jesús está vivo, está vivo, ha vencido la muerte. Hay algunas velitas que tienen una luz casi apagada, pero está encendida. Muchas veces nosotros pasamos por momentos de bajoncillo, se nos pierde a veces el sentido, la fe flaquece, pero Jesús sigue estando ahí. Que estará, que senda en el fin, porque eres luchar.
vida hay momentos de muchos tipos, de muchas raíces. Son muy distintas las circunstancias que nos envuelven. Es muy fuerte la vida que toca vivir, donde hay tantas razones que demandan de nuestra pequeñez, de nuestras posibilidades, de nuestros talentos, de nuestro esfuerzo. Y en todo eso, cuando parece que necesitamos muchas veces ayuda de otros, y sin embargo, en el caso donde menos lo esperamos, viene un señor llamado Jesús de Nazaret y nos dice a nosotros, uno a uno, personalmente, a cada uno en su corazón, nos dice, tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo. En tu circunstancia, sea la que fuere, tú tienes que ser sabor de Dios, realidad de la palabra y un impulso de esperanza, de ilusión y de vida que por donde pase no te vean a ti, pero sí vean la rueda de Dios en ti. Yo creo que es importante que estas cosas no solo las veamos en momentos concretos, como puede ser esto, donde los que estamos aquí no somos dignos de lo que estamos cantando, nosotros somos unos enviados porque a mí me da la gana, llevamos muchísimos años cantando. Nunca pudimos imaginarlo sin Dios, que esto iba a durar tanto tiempo, pero la realidad es que aquí estamos. Y han venido a ver a esta gente de Irarama, donde nos sorprendía. Decía, es que en el año 92 fuiste por ahí. Y pensé en ese momento, ¿cómo darle gracias a Dios? Porque en ese año 92 ya esta gente, los mayores, entre los que estaba solo ella, el chico todavía no estaba. O sí, y también estaba. Bueno, pues solo despiste las canas. Pues en aquel tiempo se me da 21 años cantando. Y es que después de tantos años han pasado 24 más. Y habrá que decir, Señor, ¿cómo haces tus cosas que nadie nos damos cuenta? Tú no utilizas nuestras pobrezas, nuestras miserias. Y en todas esas cosas que tú puedes entender que no puedes más con lo que tienes, sin embargo el Señor te está diciendo, luego lo cantaremos, en lo que tú no puedes, yo me hago presente y hago lo que te pido. Yo te animo a que tú seas de mí un signo distinto en medio del mundo. La sal y la luz van a cantar a vosotros, sois la sal del mundo y la luz de la tierra.
petición que Jesús nos hace de que la sal no sea dulce, que no perdamos el sabor y que la luz no se extinga y que llevemos esa luz siempre viva. Pues hay veces en los que tenemos que pedir perdón, tenemos que pararnos, tenemos que hacer balance de cómo va nuestra vida, de si se está viviendo en correspondencia con lo que se nos ha dado de parte de Dios y con lo que también el mundo y la tierra están demandando, ¿no? Y muchas veces hay que pedir perdón. Tenemos un Dios siempre misericordioso, pero eso que no sea razón para, como Él es misericordioso siempre, eternamente misericordioso, pues entonces no pido perdón. O pedir perdón de boquilla, ¿no? Como el que pide perdón mecánicamente, pero no cambia, ¿no?, aquello que por lo que pide perdón. Entonces esta canción también es una canción de hace mucho tiempo, del disco de El Aliento de la Vida, Perdonemos. En este tiempo de Pascua tengo que dar fuego a mi vida, que no es vida sin perdonar. Le pedimos al Señor que verdaderamente pues prenda en nosotros todos esos orgullos, esas situaciones que nos están alejando de lo que Dios quiere de nosotros y del plan de Dios sobre nosotros.
ruido no hace bien y el bien hace ruido. No hace ruido. Es que no me entero muy bien. Ya los años. Si estuviéramos en tiempo electoral y esto fuera así un encuentro de gente así afín, luego saldría en el periódico masiva aceptación del mensaje, bla 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 bla. No veo. Pues también hay masiva, ¿eh? Claro. Sería comprensible, claro. De todas maneras, es una cosa curiosa. Da que pensar este chaval, ¿no? Y con chaval me refiero al creador de todas las cosas, que tiene una forma muy rara de pensar. Pero rara. Porque siendo que era, yo qué sé, ahora que está tan de moda los superhéroes y Marvel, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de ser fuerte, móvil, alto, guapo, rubio con dinero. La cosa es que, siendo el creador de todas las cosas, se hace un niño. Se hace un niño. Que por definición es la antítesis de la... del poder, ¿no? Es la antítesis de la fuerza. Cuando hace un par de días nació la primera nieta de una amiga y ha nacido antes de tiempo, tiene 1,2 kilos, y cuando tú lo ves, no se me ocurre pensar, jo, qué poder, jo, qué tío, no veo qué mundo. ¿Qué va? Se pierde en la incubadora. Y tanto rollo para qué. Tanto rollo para decir que si todo un Dios todopoderoso se hace un niño que no puede hacer nada, nosotros, que nos tenemos por débiles, que no podemos hacer nada, nos da que pensar que siendo los que somos, siendo quienes somos, no podremos hacer algo. Que nadie pretenda escudarse la pobreza, más pobre que un recién nacido, poco sabe. No tienen ni papañal. Sin embargo, creo que sería conveniente planteárselo, ya que el Dios de todas las cosas, el Dios que hace tanto por mí, el Dios que hace tanto por nosotros, se hizo débil. Extremadamente débil. Thank you.
Como la semilla que se rompe al pudrir.
Siente que creces al servir, que los demás renacen, tú con ellos al fin. Vive la libertad, mirándote en los demás. Siente que y aquellos que me maltratan.
Mi padre dice que a palmada dada, más responsabilidad. Así que vosotros sabéis. Al calor de la palabra es como se tiene que gestar un nuevo mundo, un nuevo proyecto para cada día, fresco. El evangelio de cada día es fresco, no vivir de las rentas, alimentarnos cada día al calor de la palabra. Podemos reconocer a Jesús que está a nuestro lado. ¿Cómo queremos
cómo queremos sentir esa buena noticia del Evangelio de Jesús. Si no nos paramos a encontrarnos con Él, si no nos paramos a limpiar nuestros ojos que están, se han manchado del camino, ¿cómo queremos caminar con Jesús sin tener limpio el corazón? Esa nueva luz que viene, ¿quién cuando?
¿Quién bajará de la cruz a tanto Cristo sufriente? Mientras los hombres miramos invasivos indolentes, ¿quién gritar está en silencio de un ser que a su Dios retiene? Porque se hace palabra que sin hablar se la...
muchísimo corte. No lo podéis creer. Una mujer que tiene 13 hijos, 29 nietos, 3 bisnietos.
los recuerdos también. Buenas noches, yo soy Almudena, soy una de las jóvenes de la parroquia. Gracias por venir. Esto es una encerrona porque esto no lo iba a hacer yo. Bueno, queremos agradecer a Brotes de Olivo por haber hecho el esfuerzo de venir hasta Almería, que parece que está cerca, pero no está tanto. Y han venido desde lejos, dejando pues, su trabajo, su familia y bueno, y su tiempo libre, que es un fin de semana. Gracias también a la pastoral juvenil porque se ha movido un montón porque esto fuera posible. Gracias a Confer porque nos ha apoyado desde el primer momento. Gracias a Ramón, que es el párroco, porque desde el principio dijo sí a esta locura. Bueno, gracias también a Roberto que nos ha puesto el sonido. Y a esos técnicos tan fantásticos, un aplauso. Bueno, agradecer también a Antonio, que ha hecho, al marido de que ha hecho el PowerPoint, que ahí nos hemos bañado. Os quería hacer entrega de un pequeño detalle para que os acordéis siempre de nosotros, que sepáis que esta es vuestra casa y que pues cuando queráis, que aquí está el pueblito de Almería. Entonces, os voy a dar un detallillo. Es una cajita de madera que lleva una cruz y una medalla milagrosa. Y luego también le queremos dar un detalle al que nosotros le tenemos mucho cariño, que es el CD que esta comunidad grabó hace unos años, que no deja de ser un trocito de nuestro corazón. Entonces queremos que se lo lleve. A seguir unidos y a trabajar por el reino juntos, que es lo más importante.